12 países, 8 idiomas, una misma voz. La Izquierda Diario, Red Internacional. www.laizquierdadiario.com. Bueno, buenas tardes. Acá una nueva edición de La Izquierda Diario Mundo Obrero. Aquí desde los estudios de La Izquierda Diario Multimedio. Le agradecemos a los compañeros y compañeras que nos presentaron en este programa. Mi nombre es Camilo Mones, ex trabajador de PepsiCo. Hola, Katy Balaguer, ¿estás ahí? Hola, Camilo, ¿cómo estás? Sí, muy contenta de poder arrancar este proyecto y desde ya, como decía, y a los compañeros técnicos que nos están dando una mano enorme para poder salir adelante con este proyecto. ¿Te parece que arranquemos? Dale, dale, arranquemos el programa nomás. Países, 8 idiomas, una misma voz. La Izquierda Diario, Red Internacional. www.laizquierdadiario.com. Bueno, arrancamos, como les decía, un nuevo programa de Mundo Obrero. Ahí estamos con Catalina Balaguer desde su casa en cuarentena. ¿Cómo la está llevando, Katy? Bien, como se puede, pero muy contenta por estar llevando este proyecto y agradeciendo, como decías vos, a los compañeros por hacer posible que tanto vos desde el estudio de La Izquierda Diario como yo desde mi casa podemos hacer nuestra columna de La Izquierda Diario y Movimiento Obrero. Yo, si les parece, quería arrancar con la introducción a este programa especial que queremos presentar. Dale nomás. ¿Te parece? Bueno, con la pandemia del coronavirus vimos a los aeropuertos y las fronteras cerrarse. Y con esto la caída de la industria del turismo. Es por eso que te queremos presentar un informe especial sobre la crisis aeronáutica. Sí, en los aeropuertos especialmente fue donde ingresó el coronavirus por la frontera. Después las fronteras se cerraron, no hubo más aviones, pero también ahí empezaron los primeros atropellos y ataques a los trabajadores y las trabajadoras, que fueron la primera línea de la primera línea, digamos, justamente como decía, porque por ahí empezó a entrar el virus en la Argentina. Sí, es así. Y para poner de manifiesto esto, tenemos en el estudio junto a vos a dos compañeros que son Ayelén y Carlos, los dos trabajadores terciarizados de Aerolíneas que el martes pasado fueron reinstalados a sus puestos de trabajo en el aeropuerto de Ezeiza después de una intensa campaña que supimos reflejar en La Izquierda Diario. Así que les quería dar la bienvenida a Ayelén y a Carlos. Bienvenida, bienvenido Carlos. Muchas gracias. Hola, Katy, buen día. Gracias por la invitación al programa. La verdad que está muy lindo y es unas felicitaciones para todo que hacen posible de que funcione. Bárbaro, gracias a ustedes por venir, que estuvieron, bueno, vos ayer estuviste trabajando toda la noche. Recién dormiste un poquito, así que gracias. Sí, pero bueno, de todas maneras muy contenta y volvimos a la trinchera, como nosotros le decimos. Bueno, un poquito como vos contaba, ¿no? Esto de que estábamos ahí en la primera línea de contagio. No solo eso, sino también para mostrar el lado B del aeropuerto, que es un poco lo que nosotros queremos, que es lo que lleva al conflicto,
Y bueno, ahí Carlos, yo volví, pero estamos muy contentos. No sé si él quiere poner lo primero ahí. Sí, bueno, yo quería comentar de que estamos muy contentos porque volvimos a nuestro lugar de trabajo, que es el aeropuerto de Ezeiza, que tanta campaña hicimos con esto, ¿no? Gracias a ustedes. Y bueno, después... Yo... Uy, disculpa. No, no, quería justamente eso, preguntarte, Carlos, cómo fue, se fue resolviendo la lucha de ustedes. No, y bueno, el tema es así, que volvimos a nuestro lugar, que es fundamental para seguir organizándonos con los compañeros y a nuestro lugar de trabajo. Y bueno, entonces, mandar el mensaje de que, bueno, si nos organizamos, podemos dar esta lucha. Y decirle a GPS que, bueno, esto no es una psicosis, es una pandemia, ¿no? Claro, exactamente. Pedidos por exigir nada más y nada menos que alcohol en gel y barbijos para poder trabajar en los vuelos de repatriación. Aye, te quería preguntar, porque vimos que hicieron una muy buena campaña y que eso dio sus resultados, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la verdad que quiero aprovechar este momento para agradecer porque la campaña fue enorme, hubo una solidaridad inmensa. Yo creo que una de las cosas, más allá de exigir barbijos, alcohol en gel y guantes de látex, que son las medidas básicas que tenemos que tener todos los trabajadores esenciales, es una medida que también hoy entiendo y le mando saludo a todos los trabajadores del hospital ahí en San Martín. Porque, bueno, porque nosotros hasta el final lo que peleábamos es por nuestras vidas, por la vida de nuestra familia, de todos los pasajeros, inclusive de la población, somos los que usamos el transporte público. Y bueno, y tuvimos mucho apoyo de organismos de derechos humanos, como Nora Cortiñas, Sergio Maldonado, estuvieron todos los compañeros del CEPRO ahí, como siempre. No es el primer conflicto que tenemos en aeronáuticos, y ellos siempre dándolo la solidaridad. También de muchos dirigentes sindicales, estuvimos, bueno, las familias nuestras fue lo primordial, de nuestras me refiero de todos los aeronáuticos, porque ellos desde el primer momento que nosotros teníamos que estar ahí enfrentando esta pandemia, sabíamos que íbamos a la guerra sin ningún tipo de elementos, porque hay algo que tiene el aeropuerto que es eso, ¿no? Que las tercerizadas somos las más perjudicadas, es sinónimo de precariedad. Entonces nuestra familia, desde el que se decretó la cuarentena, ya estaba con el miedo de que íbamos a trabajar de esa forma y ellos fueron los primeros en sufrir cuando tuvimos estos despidos, pero gracias a la solidaridad de todos nos hicieron un video, era clave toda esta unidad entre nuestras familias y también fue clave la unidad con muchos estudiantes que nos ayudaron a hacer un programa que ya lo habrán visto, que es el lado B del aeropuerto, precisamente se llama. Y bueno, esa unidad entre trabajadores y estudiantes estuvo muy bueno, les quiero agradecer a ellos principalmente y también le queremos agradecer a Miriam Bregman, a Nico del Caño, a Claudio de la Carbonara, bueno, muchos compañeros que estuvieron ahí también en cada medio que podían apoyando desde todas sus herramientas, por eso también la importancia de tener diputados de los trabajadores y se veía la diferencia y que también se sepa de que nosotros desde antes que se decrete todo esto, te veníamos pidiendo, haciendo una campaña enorme junto con la Comisión de Seguridad y Higiene que tenemos con los compañeros de Aeroparque para que haya test masivos para todo, que creo que es importante y que hoy la lucha que están dando los trabajadores del hospital expresa eso, que es una necesidad y que vamos a seguir con esa exigencia. Magnífico. Muy bueno. Buenísimo. Le vamos a pedir, Katy, que se quede en todo el programa a Carlos y a Aye. Es un programa especial sobre los aeropuertos y sobre los trabajadores y trabajadoras del aeropuerto, así que si se pueden quedar, el programa estaría buenísimo. Sí, sí, un gusto. Sí, desde ya. Yo lo que quería rescatar que en una Argentina donde el decreto de prohibición de despido de Alberto Fernández y las leyes laborales son como papel mojado para los empresarios, donde se despide como techín y se reprime, como vimos a los trabajadores del frigorífico Penta, de manera totalmente impune. Es muy alentador que los trabajadores y las trabajadoras se mantengan organizados y consigan sus reincorporaciones. Y para seguir con los trabajadores que están organizados, tenemos, no sé si ya lo tenemos en
en línea es Luciano Corradi, delegado de GPS en Aeroparque. Sí, vamos a ir un pequeño corte primero, Katy. Dale. Y seguimos con Luciano, como vos dijiste, dale. Dale, bárbaro. Bárbaro. Ahí volvemos. Te contamos lo que no sale en otros medios. Te mostramos la realidad y la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Mándanos tu denuncia. Seguinos en las redes. La Izquierda Diario. Bueno, seguimos acá en el programa Mundo Obrero de la Izquierda Diario. Ahora, como nos decía recién Catalina, vamos a entrevistar al delegado de GPS de Aeroparque, Luciano Corradi. Hola, Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Acá, muy bien. Bárbaro, gracias por esta entrevista. Queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo están ustedes? GPS es una empresa terciarizada de Aeroparque, que también está en Ezeiza, que están aquí los compañeros y las compañeras. Queríamos ver cómo está la pelea ahora de los terciarizados ahí en Aeroparque. Y nosotros ahí en Aeroparque, nosotros lo que veníamos viendo era la problemática de la salud, digamos, de antes de que empiece toda esta pandemia. O sea, veíamos que había desidia de las empresas y del gobierno, sobre todo porque es el que dirige Aerolíneas Argentinas, y lo que hizo fue poner en pie una comisión de higiene y seguridad, que fue algo que discutimos en asambleas con los trabajadores de GPS, que es la empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas a la cual pertenezco. Pusimos en pie una comisión de higiene y seguridad. Eso lo venimos haciendo justo antes de la pandemia, digamos. Eso era como veníamos antes de que se profundice esto, digamos. O sea, más que nada es una preocupación por ejemplo, los 40 o 41 trabajados del metro que hay con COVID-19 en Estados Unidos y en distintas partes del mundo, digamos. Ajá, claro. ¿Qué rol viene jugando la comisión en estos momentos? ¿Qué tareas vienen desarrollando? Y mira, cuando se empezó a desarrollar lo que era la pandemia, nosotros pusimos en pie esta comisión, centralmente porque el gobierno y las empresas se venían negando a darnos los tests, o sea, los tests de COVID-19 que nosotros veníamos pidiendo para todos los trabajadores del aeropuerto, que así como vos decías y contabas, nosotros éramos los que estamos en primera línea de contagio. Entonces pedíamos los tests para todos los trabajadores del aeropuerto y como se negaban, digamos, nosotros pusimos en pie esta comisión de higiene y seguridad centralmente para pedir los test de detección temprana de COVID-19 para todos los trabajadores y para pedir insumos básicos, digamos, insumos básicos para protegernos, o sea, alcohol en gel, guantes, todo esto las empresas estaban negando y por eso hicimos las asambleas
Y hicimos reuniones en la Comisión de Higiene y Seguridad con profesionales de salud, con abogados de derechos humanos, trabajadores de distintas empresas, para empezar a exigir estas cosas, digamos. Así que eso fue muy importante, digamos. A ver, hicimos una gran campaña, me parece a mí, por los test, esto que te estoy planteando, aparte de que presentamos denuncias al Ministerio de Trabajo y denuncias al Ministerio de Salud, y esta campaña la tomaron en sus manos tripulantes, pilotos, trabajadores de tráfico, de rampa, de distintas empresas, de efectivos y tercerizados. De eso, ese es el rol que vino jugando la comisión, digamos, de organizador y denunciando todas estas cosas que eran muy importantes para los trabajadores aeronáuticos, digamos. Importantísimo. Desde una empresa tercerizada llegaron a tomar el ejemplo trabajadores efectivos del aeropuerto. ¿Y cómo reaccionó la empresa ante este hecho? Y mirá, o sea, lo importante de la comisión era que nosotros, por ejemplo, discutíamos los protocolos de trabajo donde no los hay, o sea, la irresponsabilidad de los test y los cientos de trabajadores o más, o miles quizás, trabajadores contagiados en el mundo. Y las empresas reaccionaron automáticamente. O sea, ahí hubo, por ejemplo, en SASA, que es el sector de más tranza, que es el sector que peor la pasa y que peores condiciones tiene, más popularmente conocido como limpieza. Ahí intentaron despedir a trabajadores de CERSA que se habían sacado, trabajadoras, que se habían sacado una foto que se hizo muy viral, quizás ustedes la tienen, donde mostraban en las condiciones que estaban trabajando, que se ponían bolsas de basura para protegerse del COVID-19 en la limpieza de los aviones, guantes que se compraban ellos, barbijos que hacían caseros. Entonces eso generó mucha indignación y las empresas, o sea, CERSA intentó o hizo correr que iban a despedirlo. Bueno, la comisión ahí se puso al frente de esos despidos, haciendo denuncias y demás, y eso se consiguió que no despidan a las trabajadoras de CERSA, pero, por ejemplo, en GPS se consiguió que las empresas respeten los insumos que nos tenían que dar para protegernos, que era algo que no querían respetar, o sea, barbijos, guantes, alcohol en gel. Conseguimos que se paguen las licencias al 100%, eso fue algo muy importante para los grupos de riesgo, y en ese marco, esa reacción de las empresas, por ejemplo, con CERSA, se dio en GPS, en Ezeiza, a donde despidieron a Yelena Carlos. Esa fue una de las reacciones más importantes, que es un despido para mí muy indignante y muy escandaloso, que fue un despido que quisieron llevar a cabo por pedir guantes, barbijos y alcohol en gel, digamos. Esa fue la reacción de las empresas. Bien, estamos conversando con Luciano Corradi, delegado de GPS de Aeroparque, una tercerizada de Aeroparque, que nos está comentando que pusieron en pie una comisión de seguridad e higiene en Aeroparque. Luciano, ¿y los sindicatos qué rol cumplieron en este proceso? Mirá, o sea, lo que nosotros impulsamos centralmente, porque hay una crisis que es de la salud, humanitaria y también económica, nosotros impulsamos que se pongan en pie comisiones de seguridad y higiene en todos los lugares de laburo. O sea, no solo, o sea, centralmente en las empresas del aeropuerto, digamos, por eso lo que nos parece que los sindicatos tienen que impulsarlas y tienen que estar a la cabeza de impulsar estas comisiones de seguridad y higiene, y todos los trabajadores nos tenemos que involucrar, digamos. Ese es el rol que tendrían que jugar los sindicatos, todavía no se está dando esto, pero apostamos a que cambien, digamos. Por ejemplo, que puedan impulsar comisiones de seguridad y higiene que discutan los protocolos de trabajo, que se metan con el problema de la salud, que se metan con el problema de los despidos, de las suspensiones, digamos. Eso tendría que ser clave, y los trabajadores nos tenemos que involucrar todos, porque, o sea, ya hay claros ejemplos de que a las empresas no le importa la vida, no le importan nuestras vidas, entonces nos tenemos que involucrar todos en esto. Sí, es un ejemplo enorme. Decime, ¿cómo sigue ahora la comisión? ¿Cómo van a seguir estos días? Mirá, lo que nosotros estamos planteando, estamos preparando una reunión que vamos a hacerlo por aplicaciones de telecomunicaciones, o sea, de videoconferencia, quien diría, que es un ejemplo que se vienen dando bastante los aeropuertos. Por ejemplo, los trabajadores de LATAM se vienen organizando así, claro, Haciendo asambleas virtuales, los trabajadores de Securitas, de Rampa también. Vamos a hacer una reunión donde vamos a discutir con todos los compañeros, centralmente una campaña para que nos den los tests a todos los trabajadores aeroportuarios,
eso es muy importante, y una campaña centralmente que es algo que se viene dando mucho en los aeropuertos, que es la rama más golpeada y que va a ser más, una de las ramas más golpeadas por la crisis, que es una gran campaña anti-despidos, anti-suspensiones, anti-reducciones, o sea, contra las reducciones salariales, como están queriendo hacer pasar en la TAM, y sobre todo los despidos, que es algo que es un ataque que van a querer hacer pasar las empresas en los aeropuertos. Suspensiones ya hay en varios lugares, y eso es que nos parece muy importante, o sea, la salud y la fuente de trabajo. Por ejemplo, en Argentina, los tripulantes, o sea, los sindicatos de tripulantes y los tripulantes y las tripulantes informaron que ya hay casos de coronavirus entre las tripulaciones, en principio casos asintomáticos, o sea que es muy grave que no se hayan tomado los recaudos de parte del gobierno, de parte de las líneas aéreas. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hay una noticia que a nosotros nos impactó mucho, que es más de 100 azafatas tripulantes de American Airlines que tienen COVID-19, digamos. O sea que es una problemática que es mundial. Y aparte, esto lo denunció el sindicato que nuclea a las tripulantes y a los tripulantes de American Airlines, que aparte vienen denunciando que va a haber reducción en los horarios y en la atención, que eso va a traer aparejado despidos. Por eso es muy importante estas dos campañas que queremos llevar adelante, que es por la salud, por los tests, y también contra los despidos, suspensiones y reducciones salariales. Bueno, la verdad es un gran ejemplo, sobre todo para desde ya para los trabajadores y trabajadoras que tienen que ir a trabajar porque fueron declarados como servicios esenciales, ¿no? La industria del comercio, de los servicios, bueno, como ustedes, y no se está dando, porque no están impulsando los sindicatos, comisiones de seguridad y higiene en cada de esos lugares. Se está trabajando y las empresas, los empresarios no quieren respetar las mínimas condiciones de seguridad, lo que estaban reclamando también Aye y Carlos, no cuidar la vida en primer lugar. Y como empresa tercerizada, la verdad que es un gran ejemplo que hayan incluso tenido también la valentía, la organización, que seguramente era previa para apoyarlo adelante, ¿no? Sí, que inclusive, por lo que dice Luciano, que es correcto la crisis que se viene, que, o sea, que sabemos que nosotros acá el aeropuerto es una cuestión de turismo y no sé quién va a querer viajar después, o sea, va a costar mucho remontar, pero que ya hay sectores tercerizados donde no ya están siendo suspendidos. Y esa es una cosa que también se debería de saber. Nosotros venimos organizados hace mucho tiempo y somos parte de esa comisión de seguridad e higiene, como dice Luciano, y previamente nos veníamos preparando, pero hay sectores que, o sea, que no, que ya están suspendidos y que no saben si van a cobrar el sueldo. O sea, es una incertidumbre. No era solo miedo, sino incertidumbre por la fuente de laboral de nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias, Luciano, por esta entrevista muy valiosa y como ejemplo sirve un montón para miles de trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo lo último que quería decir es que hay un debate que es muy importante, que es que la aeronáutica tiene que ser, que no puede ser que esté al servicio del turismo, como decía Elena, nada más, sino que tiene que tener un verdadero rol social donde transporte medicina, médicos, familiares, enfermos, respiradores, o sea, que es un debate que nosotros queremos abrir también. Muchas gracias por la invitación. Así es, gracias a vos, Luciano. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos con el siguiente bloque. Doce países, 8 idiomas, una misma voz, La Izquierda Diario, Red Internacional, www.laizquierdadiario.com. Thank you.
Bueno, seguimos con el programa. Katy, ¿estás por ahí? Sí, sí, desde ya. Bien. Quería pasar nuestras líneas de comunicación, dale, porque sabemos que muchos compañeros y compañeras aeronáuticos de distintos sectores nos están siguiendo en este especial que estamos haciendo de los trabajadores y las trabajadoras aeronáuticas. Nuestras líneas de comunicación son por Facebook, La Izquierda Diario, por Instagram o Twitter, @laizquierdadiario, y nos pueden mandar mensajes por WhatsApp al 11 23 40 98 64. Y con respecto a la situación de los y las trabajadoras de Maestranza, que son, vienen siendo los sectores más golpeados dentro del aeropuerto por, desde ya, la prepotencia de las patronales, recibimos una denuncia de una compañera que, por preservar su identidad, decidió opcionar un poco su voz, pero escúchenla porque es muy, muy valioso lo que nos comenta. Hola, soy trabajadora tercerizada de Rex Argentina Sociedad Anónima, más conocida como la empresa CERSA. La empresa no tomó recaudos de la pandemia que se venía, por lo cual obligaba a los empleados a hacer su limpieza habitual en los aviones, sin protección, sin guantes, sin barbijos. Al día de hoy la empresa nos da un barbijo y nos da un guante, pero ahora nos rebajan los sueldos. Soy la única que trabaja en mi familia, así que no sabemos cómo vamos a sostenernos. Por ahora la única ayuda que tenemos es un bolsón de mercadería que nos da el colegio de mi nene, en donde nos otorgan poca mercadería que por ahí durará entre 4 o 5 días. Bueno, quería comentarles un poco sobre la empresa Florpin. Hoy estamos viviendo un momento de incertidumbre, ya que no sabemos qué va a pasar con nosotros, porque estamos todos suspendidos hasta el 1 de mayo. Bueno, duro el testimonio de la compañera, pero bueno, romper el miedo, empezar a denunciar es el primer paso para empezar a organizarse también, ¿no? Como también lo hicieron ustedes seguramente hace años atrás. Sí, tal cual. Inclusive nosotros, o sea, estábamos con los compañeros ahí y vemos la desidia que padecen, y fue una de las cosas que incentivó a empezar a impulsar, como contaba Luciano, previamente la Comisión de Seguridad e Higiene. Muy bien. Los sectores más precarizados empiezan a levantar su voz y se empiezan a organizar utilizando incluso las nuevas tecnologías. Poder hacerlo por internet también facilita las cosas. Lo mismo están haciendo los trabajadores y trabajadoras de McDonald's, del Barber, de las comidas rápidas, que han organizado estatuitazos nacionales para denunciar que le bajaron a la mitad del salario. Sí, totalmente indignante. Pobres empresas de McDonald's que no tienen plata. Bueno, vamos a ir a ver en un ratito con el próximo bloque para entrevistar a Eduardo Zap, delegado también de la TAM de Aeroparque. No sé si vamos un pequeño bloque y lo entrevistamos a él. Te contamos lo que no sale en otros medios. Te mostramos la realidad y la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Mándanos tu denuncia. Seguinos en las redes. La Izquierda Diario. Bien, seguimos con el programa. Katy, ¿estás ahí? ¿Seguís ahí desde tu casa? Sí, sigo acá, vamos a hacer una introducción para después escucharlo. Que la crisis aeronáutica y del turismo atraviesa a todo el mundo, ¿no?
En Alemania, por ejemplo, la mayor empresa de viaje y turismo ha quebrado y ha dejado a todos sus empleados en la calle. El gobierno salió a respaldar con millones de euros. Igual pasó, pasó lo mismo con Alitalia, ¿no? Y los estados usan los fondos públicos para rescatar a las empresas. Queríamos destacar esto porque nos parecía un detalle menor, ¿no es cierto? Sí, así es. Para seguir hablando de este tema, tenemos a Eduardo Zapp, delegado de la empresa LATAM, ahí en Aeroparque. Ahora, Eduardo, ¿estás ahí? Hola, Eduardo. Sí, estoy con retorno, ¿puede ser? ¿Cómo? Estoy con doble sonido, sí. ¿Cómo estás? Me llegás lejos. ¿Me escuchás bien vos? ¿Ahí? Cortalo eso. ¿Qué tal? Bien, Eduardo. Bueno, no, estábamos charlando acá, estamos con el estudio, con Carlos y con Aya, recientemente reincorporados. Recién hablamos con Luciano Corradi, delegado de GPS de Aeroparque. Y bueno, queríamos charlar con vos, porque también entendemos que se está dando un proceso muy, muy importante ahí en la TAM, una empresa que quiere rebajar salarios a todos sus trabajadores en estos momentos. ¿Cómo está la situación ahí? ¿Qué tal, Camilo y Katy? Acá me están llevando, justamente estábamos viendo el programa. Estamos viendo el programa con los chicos de la TAM. Que les pasé. Saludos. Y algunos me preguntan si son los chicos de PepsiCo. Así es. Yo digo que sí. Así que para mí es... Tan chicos no, pero sí. Un honor poder ser entrevistado por ustedes. Y bueno, nosotros tenemos ideas, tenemos programa, pero también tenemos experiencia. Y en la lucha estamos dando hoy día la experiencia de PepsiCo, es un jalón enorme que nos ayuda a poder pelear mejor contra la empresa. Así que estamos muy emocionados de ser entrevistados por ustedes. Bueno, gracias por tu palabra. En la TAM la cosa está muy pesada. Día después de haber estado expuestos al virus, haber estado en la primera línea combatiendo la pandemia, nosotros nos encontramos en una situación donde la empresa, más allá de la negligencia que ya habíamos denunciado sobre salubridad y no tener ningún protocolo, bueno, nos plantea una rebaja del 50% del salario. Todo el holding, que son 42.000 trabajadores, un holding que el año pasado nomás había planteado super ganancias millonarias. Bueno, estamos en esa pelea, estamos plantados de forma muy, muy firme contra la rebaja salarial. Bueno, el gobierno sabemos que sacó un decreto de prohibición de despidos, pero ¿qué actitud está teniendo el gobierno en plan de la empresa de bajar salario? Yo me está costando mucho porque tengo como un doble retorno. No sé si soy yo el problema o es ahí. Ahora está mejor. ¿Escuchaste la pregunta? Te pregunto de vuelta, si no. No, ¿se la puedes repetir, Cami? Sí, mira, la empresa quiere rebajar ese salario. Ahora ustedes han denunciado, mi sindicato también. ¿Qué actitud tomó el gobierno? Te preguntabas ante este plan de la empresa. ¿Ahí me pudiste escuchar? Hola, Edu, ¿me podés escuchar? Te pregunto. Mal, escucho 5 veces lo mismo, me escucho a mí mismo. Entiendo que estás preguntando Pregunto, ustedes denunciaron este plan de la empresa de reducir salarios. ¿Qué actitud tomó el gobierno ante esta denuncia, el Ministerio de Trabajo? Mirá, estamos en una situación que me parece que es similar a todas las empresas. Es una situación donde los trabajadores resistimos la rebaja salarial, resistimos las suspensiones, pero las empresas actúan de hecho. De hecho, el día de hoy y ayer también
la actitud de la empresa fue muy prepotente, llama a los trabajadores, los aprieta, los induce a firmar cosas individualmente, los está acosando, está apretando, es decir, hay mucho tiempo que está corriendo a favor de la empresa. De hecho, ya nos están bajando, digamos, el número de la rebaja salarial del 50%. Los sindicatos, hay varios. Ustedes saben que el Holding Latam tiene el ejercicio de hacer sindicatos amarillos, ejercicios pro-patronales. Esto pasa en Chile, pasa en Brasil, pasa en muchos lados. En Argentina es distinto, pero hay una parte de los sindicatos que la han supo cooptar, supo construir y dividió a los trabajadores. Pero la gran mayoría de los sindicatos se han opuesto de manera contundente a la rebaja salarial, al menos hasta ahora. La realidad es que hay mucha confianza en un decreto que deja abierta una ventana peligrosa. Es el famoso, la famosa 223B, que es justamente en la que se basa la empresa para intentar imponer la suspensión y la rebaja salarial. Aún así, hoy hay una negativa cerrada del conjunto de los sindicatos y de los trabajadores. Nosotros estamos haciendo asambleas de base, estamos haciendo asambleas muy, muy importantes a nivel tecnológico, digamos, asambleas virtuales, hemos en todo el país, coordinadas de cientos de trabajadores, que tenemos la postura firme de no aceptar esta rebaja salarial y pelear hasta las últimas consecuencias. Muy bien, está bueno que se están organizando con esas asambleas virtuales. O sea que ya entonces rechazaron esa rebaja salarial, pero ¿la empresa la llevó adelante ya o todo? Hola, ¿me pudiste escuchar? Te preguntaba si ya la empresa lo hizo, rebajó los salarios o todavía no. Porque ese decreto. Todavía no. Todavía no rebajó los salarios, pero ya dio el número de rebaja del 50% para el próximo, para el mes que entra, digamos. Ajá. Los sindicatos hasta ahora rechazan. Los sindicatos están rechazando, como te decía, excepto los sindicatos amarillos, que dan vergüenza ajena, que son sindicatos de empresa, es un sector de pilotos, un sector de tripulantes y un sector de minoritario. Pero el que quiere hacer jugar la empresa, hoy por hoy no están siendo reconocidos en el Ministerio de Trabajo y estamos sentados en la mesa de negociación, APTA, por los técnicos, APLA de pilotos, APA, que es el personal de tierra, y la AAA, que es el sindicato de aeronavegantes. Todos plantean la negativa. Nosotros desde la Asamblea advertimos, presionamos e inducimos a no tener tanta confianza. Esto es un decreto sumamente peligroso, lleno de trampas para los trabajadores. Entonces, bueno, en eso estamos. Bueno, está muy bien. Bueno, ¿querías agregar algo más, Eduardo? ¿Algún mensaje acá con Ángel, con Carlos, que le quiera dar a nosotros, nosotros estamos muy comprometidos con todo el trabajo del aeropuerto. Hemos sido parte de la lucha de los compañeros de maestranza. Recién los compañeros planteaban la lucha que está dando adelante la Comisión de Higiene y Seguridad. También somos parte de eso y somos trabajadores que a pesar de la pandemia, que el virus nos exponía muchísimo nuestra salud, hicimos los vuelos de operación. Queremos seguir en esa orientación, queremos seguir los argentinos, inclusive. Hoy está en discusión el rol social de las aerolíneas. Hoy salió un vuelo para China para buscar unas 100.000 test y unos cuantos respiradores. Eso nos pone contentos, pero esperamos que eso tiene que ser una norma. Hoy en la pandemia, el conjunto de aeronáutica se tiene que poner al servicio de la salud de toda la población. Por ejemplo, nos enteramos el caso de los trabajadores que están varados, los trabajadores de golondrina, un caso muy, muy, muy brutal. Lo que está pasando en cuarentena y queremos que los aviones estén al servicio de las poblaciones, al servicio de los trabajadores. Nosotros queremos
darle un rol social a la aeronáutica y no solo un rol turístico. Bueno, muy bueno, Eduardo. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a los compañeros y las compañeras que están mirando. Aye, Carlos, ¿ustedes querían agregar algo más? No, lo único, bueno, agradecerle a Eduardo porque es un ejemplo, ¿no? Hace muchos años que está acá junto con nosotros dándonos apoyo y, bueno, siempre motivando a la gente que se organice, ¿no? Que lo mejor es organizarse. Organizarse para dar pelea a la patronal o a la pandemia esta. Claro, en los dos frentes. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por el reportaje. Bueno, seguimos. Chao a todos. Que siga, que es una verdadera voz de trabajador. Dale, dale, gracias a vos. Todas las redes. Somos el medio donde todos pueden ser corresponsales, conectar y generar las noticias. La voz que informa lo que otros callan. Todos los días, noticieros en vivo, información internacional actualizada, conectados por nuestra red de diarios desde Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Programas online semanales, radio, debates, podcast, cultura, cine, historia. Queremos recrear ideas para transformar un mundo que está al revés. Busca nuestra programación. Estamos creciendo. Participá, suscribite, colaborá y sumate a expandir. La Izquierda Diario Multimedia. La Izquierda Diario Multimedia. Diario, radio y TV en todas las redes. Somos el medio donde todos pueden ser corresponsales, conectar y generar las noticias. La voz que informa lo que otros callan. Todos los días, noticieros en vivo, información internacional actualizada, conectados por nuestra red de diarios desde Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Programas online semanales, radio, debates, podcast, cultura, cine, historia. Queremos recrear ideas para transformar un mundo que está al revés. Busca nuestra programación. Estamos creciendo. Participá, suscribite, colaborá y sumate a expandir. La Izquierda Diario Multimedia. 12 países, 8 idiomas, una misma voz. La Izquierda Diario, red internacional. www.laizquierdadiario.com. Bueno, seguimos en el programa. Hola. Katy, ¿estás ahí? Hola, sí. Realmente estaba escuchando todos los comentarios y los reportes que hiciste a los compañeros, a Luciano, a Eduardo, Aye y Carlos, que están ahí presentes. Yo, de mi parte, les quiero agradecer. Realmente son un gran ejemplo de todo lo que dijeron, de organizarse, lucha, y son un motor que puede que... de ustedes puede ser muy inspirador para millones de trabajadores que lo están viendo y me parece muy valioso. Bueno, seguimos. Queríamos hacer, ya terminando el programa y aprovechando que los tenemos ustedes dos acá, queríamos hacer con Katy una reflexión final, un poco lo que nos contaba Luciano, lo que nos contaba ustedes primero, lo que nos contaba Luciano, Eduardo, uno de los primeros ejemplos, tanto de ataque a los trabajadores como de organización y de respuesta de los trabajadores y las trabajadoras. Ustedes han logrado ser reincorporados y reincorporadas, así que hoy lo que tenemos hoy en día, lo que vemos es que está, como dijo Carlos recién, tenemos dos frentes, la clase trabajadora, los trabajadores y las trabajadoras, que son pelear con el coronavirus, para cuidar nuestra salud, nuestra vida, y a la vez con el ataque que están llevando adelante los empresarios, las empresas aprovechándose de la crisis sanitaria que hay, de la pandemia mundial, que afecta en todos los países, los empresarios de Argentina y de todo el mundo que se aprovechan para avanzar sobre los derechos
de los trabajadores para avanzar sobre la flexibilización, con la flexibilización laboral, sobre todo ahora suspendiendo y rebajando salarios. Es decir, la prohibición de despidos, que fue el decreto que el gobierno de Fernández hizo, deja la ventana abierta, como creo que lo dijo Eduardo, para suspender, si hay acuerdo con los sindicatos, para suspender. Y los sindicatos, por eso yo le preguntaba a Eduardo si habían firmado o no, pero los sindicatos, el ESMATA, la UOM, petroleros, bueno, hoy salió más bien la UOM, la noticia de que firmaron con Techín, otro de los cuyo dueño es Paolo Roca, el millonario que más plata tiene en la Argentina, 8.000 millones de dólares, tenía 4.000 hasta hace 4 o 5 años atrás, ahora tiene 8.000. Pactó la UOM de Caló suspensiones de más de 5.000 trabajadores con rebaja salarial. Y ese parece ser ese es el plan de la patronal, que el gobierno con este decreto y este permitir, si los sindicatos acuerdan, las suspensiones, están llevando adelante un ataque enorme sobre la clase trabajadora. Sí, no, yo por lo que decía, a mí me parece como que esta pandemia, o sea, hay un sector que lo beneficia, que son los empresarios precisamente, pero que también, no sé, acá en la Argentina como en el mundo se vienen demostrando que quieren, que están queriendo ajustar, ¿no?, esa clase dominante de arriba, y que esto es un poco de acelerar el ajuste de la reforma laboral que no pudieron avanzar en el 2017, cuando hicieron la reforma jubilatoria. Después se expresa que, o sea, que todos estos gobiernos, tanto nacionales como internacionales, no sé, en Roma, que decidan que los viejos tienen que morir, o sea, decidir sobre la vida de la mayoría, creo que es indignante, y que hoy en día lo que se veía esto en los bancos, las colas de los abuelos ahí, también expresaba un poco lo que ellos votaron en el 2017. Y que ahora también todas estas suspensiones y despidos expresa la reforma laboral que querían hace tiempo ajustar, ¿no? Teniéndolo todos en cuarentena. Y que eso expresa un montón de cosas, no solo en ese sentido. No sé, yo ayer me desperté y estaba totalmente indignada por el caso de Camila, porque acá hay una cuestión de que no es solo los trabajadores. Hoy hubo otro femicidio en Moreno también. Hubo otro femicidio, claro. Entonces, los medios dicen quédate en casa y muestran la parte linda de los que tienen la heladera llena, pero después está el otro sector. Y hay son 11 millones de trabajadores y trabajadoras pidieron el IFE al gobierno, y el gobierno solo le dio, dejó afuera casi a 4 millones de trabajadores que no fue para este mes. Es para el mes que viene. Creo que el 21 de abril lo empiezan a pagar y lo siguen pagando. Claro, bueno, y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿de qué comemos? ¿De qué vivimos? ¿Cómo puede ser? Porque después, o sea, no sé, se veía con el alcohol en gel, sí, congelamos los precios. Pero después de que ya habían aumentado, ¿cuánto? Sí, y los alimentos ahora aumentaron, fueron lo que más aumentaron este mes. No, es una locura lo que aumentó los alimentos, es una locura. Y es más, no hacen pelear ricos y pobres, porque va a llegar un momento de que ya nadie va a poder comprar la comida, ¿me entendés? Lo que es la higiene. Si no tenés trabajo, no, ¿cómo haces? Hay un punto, los ricos están pasándola mejor. Ah, sí, están presionando los empresarios para volver al trabajo sin las condiciones mínimas de seguridad y higiene. Primero tendría que haber test masivos para toda la población. Es fundamental. Vuelvo con la idea, la clase trabajadora tiene que combatir el coronavirus y tiene que combatir a la vez a los empresarios, porque mientras nos hacen el ajuste, hay que enfrentarlo. También tenemos que enfrentar a una pandemia que hoy el gobierno está llevando adelante una cuarentena sin GPS, decimos, una cuarentena sin plan, por ejemplo. Y que lo dice abiertamente que prefiere ver el 10% más de pobreza y no 100.000 muertos por coronavirus. Claro. Bueno. No, si se le pone un impuesto a las grandes fortunas para que se pueda pagar, que son millones y millones de dólares, para que se puedan pagar, como presentó, va a presentar el Frente de Izquierda con Nico del Caño, Romina del Pla, para que esas grandes fortunas, Roca, por ejemplo, que está echando y suspendiendo ahora, o Bulgeroni, o tantos más,
se pueda pagar un salario de cuarentena mínimo de 30.000 pesos durante todo lo que dure la cuarentena y, como decías vos, para que el que vive el día a día, millones de trabajadores y trabajadoras que están en negro, informales, que son cuentapropistas, que trabajadores en negro que los están echando puedan tener... Sí, y que inclusive, o sea, los servicios de luz, gas, etcétera, que no sea una cuestión que durante 3 meses, o sea, por 3 meses no los pueda pagar, pero después todo eso te viene como en mini cuotas. Sí. Al método... Sí, lo tenés que pagar igual, ¿no? Lo tenés ¿no? que pagar igual, pero los salarios ya nos están diciendo que los van a rebajar. Claro. Entonces, es como que este año tenemos perdido el salario, porque ya lo congelaron. Las paritarias no se habló más. Por eso es una ofensiva en toda la regla, ¿no? Que los empresarios aprovechan, te bajan el salario, te despiden, te suspenden. Los sindicatos acompañan ese plan, son cómplices de ese plan. Sí, a mí me parece que con todo lo que está pasando, o sea, solamente enojarse con los empresarios, mostrarle un gesto de enojo que solamente es de la boca para afuera, no sirve. Como hace el presidente. Como hace el presidente, claro, sí, porque, o sea, nosotros con este ejemplo de que fuimos reincorporados en el medio de la pandemia gracias a la campaña, a la solidaridad y que veníamos organizados, y por sobre todas las cosas que la Comisión de Seguridad y Higiene está formada por trabajadores de distintos sectores, donde nosotros sí queremos cuidar nuestras vidas, porque si a vos te ofrecen algo que está dirigido por un sindicato, como decía Edu, que muchos pueden ser amarillentos, o puestos por la patronal, ellos desprecian nuestra vida. Y lo están mostrando en los hechos. Sí. Entonces, lo están mostrando con todos los chicos de McDonald's, que les contaban el presentismo, siendo que no podés salir, y si salís y sos de barrio, tenés todo militarizado. Entonces, acá hay todo un doble discurso, que hay que decir la verdad, y a lo que yo iba de esto de que mostrar el otro lado, que nosotros, o sea, logramos, demostramos que se puede hacer. Por eso también llamamos a la unidad y destacamos cómo la juventud, cómo los estudiantes se solidarizaron. No solamente nosotros, o sea, están los compañeros de Mardi Gras, que se pusieron al servicio de hacer alcohol en gel. Bueno, el otro día yo veía la entrevista que le hicieron a los compañeros de Sanón. Entonces, hay un montón de cosas que se puede hacer. Nosotros, inclusive en el aeropuerto, aparte, como decía Luciano, de que puedan trasladar respiradores, esto, que ya hay una iniciativa, pero inclusive toda la parte de mantenimiento. O sea, hay formas y los trabajadores están capacitados para poder hacer las placas. Y los respiradores, dijeron claro, la gente de Hangari, o sea, que pueden hacer los respiradores. Entonces en los hangares se puede hacer respiradores e incluso se puede hacer barbijos, alcohol en gel también, sí. Porque tienen producción textil, pueden hacer. Sí, sí, sí. Claro, si las patronales se ponen lo que tienen que dar, salvando nuestras vidas, guardando nuestra vida, la de nuestra familia y la población, nosotros podemos seguir siendo trabajadores esenciales en función de la población, de combatir esta emergencia sanitaria que hay. Porque todos nos hacen creer que en discurso que el coronavirus es malo, pero acá en la Argentina, decime todos los casos de dengue que hay, o hablemos de la pobreza, de los chicos que se mueren de hambre. Y eso no es un problema que es a partir de la pandemia. Y eso se va a seguir multiplicando. Si siguen tomando medidas que benefician solamente a los empresarios y a una clase que no tiene nada que ver con nosotros. Que es una clase que sí capaz está un poco tensionada en salir a hacer ejercicio, pero tiene un patio enorme para correr también. Entonces, me parece que esas cosas se tienen que decir, porque ya es indignante el desprecio que hay hacia la vida de los trabajadores, nuestra familia, de la juventud. Ya estábamos viendo que venía un futuro muy precarizado. Por eso yo reivindico un montón cómo se están organizando todos estos chicos de comida rápida y demás, pero también es indignante ver que tengan que no mostrar sus caras y no, o sea, ¿dónde está la democracia? ¿Cómo puede ser? Así es. Bueno, este programa, La Izquierda Diario Mundo Obrero y La Izquierda Diario Multimedio, está al servicio de que haya una salida ante esta crisis, que es una crisis capitalista, tanto por la pandemia como por el ajuste, por la economía que se está hundiendo en todo el mundo. Este programa y La Izquierda Diario Multimedia está al servicio de que haya una salida de la clase trabajadora, que como muestran los ejemplos, la clase trabajadora, quizás sus sectores más avanzados todavía, los sectores que más atacados que responden, empiezan a mostrar una alternativa real, que es que haya una salida realmente obrera y socialista, decimos, a esta crisis. ¿Por qué tenemos que aguantar que nosotros, aparte de enfermarnos, poner en riesgo nuestra vida, también perder el trabajo, perder el salario,
que se lo congele, que la inflación no los coma, que nuestras familias empiecen a hacer cada día más pobres. Que te amenacen con el miedo. O que te amenazan con el miedo. Así que sí. No solo impuesto a las grandes fortunas, sino por qué tenemos que tener empresas privatizadas de servicios esenciales como la luz, el gas, etcétera, etcétera, y por qué esas empresas no se tienen que nacionalizar, puesta bajo control de los trabajadores, o las empresas que cierren y despidan tendrían que ponerse a funcionar bajo gestión de los trabajadores, como muestran Madidaf y Sanón, o las compañeras de la industria textil de Neuquén, que también fabrican barbijos. Bueno, eso queremos dar como mensaje. Estos ejemplos que tienen ustedes es para que justamente todo ejemplo, por pequeño que sea, en todo el país, de organización de los trabajadores y las trabajadoras, acá lo queremos mostrar en este programa. Sí, así es. Así que bueno, yo quería agradecerles por esta invitación para poder mostrar esto y que le damos toda la solidaridad a todos los sectores aeronáuticos que están padeciendo, como los tercerizados, o sea, los chicos de limpieza de Forklin, CERSA, y también darles las fuerzas porque también hay otro sector que no es tercerizado ni precarizado, que es el sector de Gay Gourmet, donde están siendo suspendidos los 700 trabajadores sin saber qué va a pasar con ellos, y que también es un sector que es donde fabrican, hacen la comida para los vuelos de la gente que puede viajar, que claramente no somos ni los chicos limpieza ni nosotros, un avión, y que Gay Gourmet también puede ser un ejemplo de que se pueda mantener esa fuente de trabajo y generar comida, por ejemplo, para los hospitales o para los barrios más populares. Entonces, eso también es un ejemplo que estaría bueno para que no se paralice precisamente y podamos seguir trabajando y, bueno, ser solidarios con ellos, que apoyamos, y obviamente ahora a los enfermeros, los médicos, que también son los que están más expuestos todavía. Nosotros estamos en la frontera, pero ellos están más expuestos combatiendo, nos solidarizamos y que todo el mundo tome la campaña de que tiene que haber test para todo el mundo, para todos. Así es. Y queremos saludar a los compañeros y de Penta, del frigorífico Penta. Frigorífico Penta, sí. Siguen peleando por su puesto de trabajo y hoy estuvieron haciendo una olla popular ahí en Quilmes. Un saludo para todos ellos también. De Penta, de Ansavo. De Ansavo, que también van a tienen producir para combatir el coronavirus. Sí, inclusive con Carlos siempre somos solidarios en estos casos, ¿no? Cuando las empresas, porque esto, como diría, esto es algo viejo, y Cresta Roja inclusive también es un lugar donde hay en zona sur que cerró y que también los reprimieron y demás, y hasta hace poco, antes que viene la pandemia, cuando se enteraron de nuestro despido, se solidarizaron con nosotros, y que también es un lugar que es clave, donde también se podría poner a producir a beneficio de los barrios. Así es. Saludo también para las enfermeras, enfermeros, los médicos del Hospital Belgrano, en San Martín. Las docentes. Están, las están compañeras docentes por, y las compañeras docentes de Katy. Las compañeras docentes están cumpliendo un gran... Sí, están haciendo un gran trabajo, no solamente ligado a los barrios con la familia de sus alumnos, sino también organizándose y denunciando, por ejemplo, en este caso al gobierno de La Reta, que no quiso acatar un fallo para realmente darle alimentos que tengan con relación con los alimentos esenciales que necesitan esas familias para poder subsistir en semejante crisis. Me parece que, de alguna manera, lo que se muestra es que los esenciales, realmente, para poder vender nuestra fuerza de trabajo, también somos esenciales para empezar a plantear cómo nos defendemos, y defenderse significa eso, ¿no? Una forma de organización que trasciende la frontera de los lugares de trabajo, que nos lleva a la ligación y la organización con otros sectores también de trabajadores, tanto de los servicios como de la industria, y también a los barrios, que son importantes, porque como ustedes bien reflejaron ahí, es nuestra clase la que hoy no solamente sufre la crisis de la economía, sino la crisis sanitaria que vamos a pasar y la crisis de esta pandemia. Entonces, para nosotros es un orgullo empezar este programa con compañeros que están convencidos de organizarse y de luchar por lo que han hablado, más allá de las fronteras de sus lugares de trabajo. Bueno, Katy, nos vamos despidiendo, agradeciendo sí, a Selena, yo... Carlos, por estar desde aquí. Ya, desde ya. Ya les mando un beso enorme a los compañeros aeronáuticos, a los que están acá en el piso, allá que a Carlos, tanto, y a Eduardo y a Luciano, y a todos los compañeros y compañeras aeronáuticas
que nos están viendo. Yo me parecía que, para terminar, si te parece, podíamos concluir con una reflexión que creemos que es más que necesaria para terminar este primer programa. Bueno, ahí estuvimos intercambiando con Aye, con Carlos. Sí, es verdad. Así que nos parece que, bueno, el próximo programa vamos a intentar reflejar otros sectores de la clase obrera que también están peleando contra el coronavirus y contra los ataques de las empresas, de las patronales, que el gobierno deja correr y que las burocracias sindicales se transforman en cómplices. Bueno, entonces, junto con los compañeros, nos vamos despidiendo de este primer programa de La Izquierda Diario del Movimiento Obrero. Así es. Y agradecerles desde ya a todos los compañeros que desde el estudio de La Izquierda Diario nos han dado una mano enorme para poder ir hoy con este nuevo proyecto, y esperemos que les haya gustado y les haya servido, no solamente para pensarnos los y las trabajadoras, sino también para organizarnos, para que esta crisis no la descarguen sobre los trabajadores y las trabajadoras y sobre nuestras familias. Y para ya engancharlos en el próximo especial que va a salir este fin de semana, les quería, no se lo pierdan, porque vamos a tener un especial de La Izquierda Diario del Movimiento Obrero, con un tema muy sensible como es el tema del alcohol que se produce en el norte argentino. Así que yo los dejo desde mi casa. Un abrazo enorme a todos y muchas gracias a todos los que nos... Abrazo para vos, Katy. Gracias. Bueno, chau, nos despedimos en este programa de Mundo Obrero de La Izquierda Diario. Gracias a Yelén de vuelta por estar acá, cansada, porque dormiste muy poquito. Sí, bueno, no, igual es un orgullo, y aparte, yo que sé, tengo una energía de que estamos muy contentos y que sabemos que estos son los tiempos que nosotros decidimos. Este es el tiempo que yo decido para ser solidarios con todos los demás, con los trabajadores, con lo de nuestra clase. Entonces, eso es algo que no me molesta. Me molesta cuando el patrón sí usa mi tiempo y juega de otras maneras. Y bueno, nada, ya que hablando de solidaridad también, ¿no? Que ya que tanto hablan del Congreso, ¿no? Que si quieren ser solidarios, empiecen a cobrar como un docente, como lo hace Nico y Miriam, y que el resto lo empiecen a destinar para los fondos de lucha, ya que, como dice él, la pandemia la tenemos que enfrentar entre todos. Abra el Congreso también, sí. Que sesione. Partiendo de ahí, pero bueno, viste que también se agarra las redes. Hay lugares grandes para que pueda funcionar. Bueno, Carlos, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por este tiempo que nos dieron, y bueno, queríamos invitarlos a todos a que se sumen, que en todos los trabajos tiene que haber seguridad e higiene para que, bueno, los trabajadores, queda claro que somos los únicos preocupados por la salud. Así es, así es. Bueno, terminamos acá, listo. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, gracias por haber visto el programa, y nos esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias.